Esta es nuestra quinta versión de la Feria Culinaria Encuentro de Saberes y Sabores en el municipio de Mitú. Esto es caldo de pescado. Tenemos flores de pupuña con pescado. Tenemos cogollos de yuca con pescado. La culinaria local tiene una importancia grandísima en la nutrición. Eso es tucupí con pescado. Pisillos de pescado moqueado. Lapa moqueada, pilada. Los productos que se cosechan en el bosque, en las chagras, en los ríos, pueden ser parte de la nutrición y han hecho parte de la nutrición de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas, durante miles y miles de años. Yo preparé el plato típico de tucupí porque yo nací donde crecí, en la parte de Amazonas. Lo que más come son tucupí. Están invitados a que disfrutemos y participemos de este gran evento, que lo que buscamos es enaltecer la chagra, enaltecer la familia, enaltecer la culinaria local. Con estas actividades que están haciendo, espero que aprendamos muchas cosas, que hay muchas cosas, que digo, de comer, de degustación que podemos hacer. También tenemos como invitados a un par de chefs que vienen de la ciudad de Bogotá y ellos tienen como objetivo promover la culinaria local, rescatar los productos locales, rescatar la sazón local para fortalecerla y enaltecerla. Y nada, mostrarle a la gente, no solamente de aquí del departamento, sino aquí nos visitan sobre esta riqueza tradicional que tiene nuestra tierra. Yo junto con mis hijos, y mis hijos sacaron camarones y ellos ayudan a sacar yuca también para sacar almidón y ellos ayudan a cocinar esto con maníbara fermentado también. Mis hijos les gusta mucho esto para comer. Pues aquí están las instituciones que realmente quisieron participar. Entonces estamos utilizando este malecón, que es una construcción divina que tenemos en el municipio de Mitú, a orillas de nuestro gran río Oupés, donde están ubicadas unas casetas. Y en cada caseta hay una institución y cada institución le presenta al público que se va desplazando en grupos sus acciones o su oferta en temas de soberanía alimentaria. Ya llevamos 3 años de experiencia y en este momento ya estamos sacando productos, lo que es yuca, lo que es plátano, lo que es piña, y con esos productos estamos transformando almíbar de piña, almíbar de lulo, igualmente vino. Tiene un sabor muy fuerte, es suave, sí, un poquito guarapo, pero con dulce. A su salud. Delicioso. Maníbara con casabe, camarones con casabe, caruru blando con pescado, tucupí con pescado, caldo de yacaré. Estos hongos sale por tiempo también en los palos de donde había quemado de la chagra. El tiempo así de invierno sale eso, en los palos. Y puede uno recoger y lavar bien y asar en el tiesto.